for the next battle. Bueno, gente, buenas tardes. Habla Rato 316 de los casos Maches. Vamos a comentar aquí el Murimacho que empieza. Lo que es Tekken 7. Es el primer Murimacho de la tarde en Tekken 7. Y tenemos a Polox de los casos Maches. Peleando contra Albert del equipo de Axel Gaming. Ahí tenemos, ahí están los muchachos acomodando lo que son los controles, preparándose para poder empezar. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo acá también. Les agradecemos el apoyo. La verdad es que este torneo por el momento ha sido un éxito bastante grande. Tenemos mucha asistencia. Tenemos mucha gente de Cartago, tenemos gente también de San José, de Coronado, tenemos varias gente que nos han acompañado hoy, y la verdad pues el equipo también está muy contento con lo que es la asistencia. Pero es un poco sumamente limitado, pues principalmente por temas de logística de lugares. Más o menos que hay aquí como unas 30, 35 personas, si no recuerdo, y por eso es que el cupo estaba tan cerrado, pero hemos tenido buena respuesta. Entonces estamos muy contentos. Estamos a punto de empezar lo que es el Murimacho, ya con lo que es Apelox contra Albert. Este es Castle Martians versus Fear Axis Gaming. Albert hace un cambio de personaje ahí bastante inesperado y escoge Johnson, mientras que Apolox decide seguir con lo que es Xiaoyu. Empieza lo que es el combate. Tenemos a Apolox, que empieza con Japs, uno dos. Hace un poco de staging, lo que es la Johnson, y se quedan los dos esperando su respuesta. Aquí hace se mantiene Johnson lo que es la ofensiva, haciendo el parkash, para crear lo que es el staging. Se mantiene Yoshi con los puntos característicos mixer. Acá pues logra meter bastante presión, defiende bastante bien, no saca provecho a Polox del Magic Wall. Queda Yoshi esperando. Ambos jugadores respetamos bastante. Tenemos también aquí lo que es ya se ve que se conocen bastante, ahí lo bloquean a Polox, pero no capitalizan lo que es aquí, Polox logra capitalizar en lo que es el launcher. Tenemos un round a favor, y ahora aquí lo que es Josie, Albert es un personaje relativamente nuevo. Albert es principalmente conocido porque es un especialista de King, pero aquí logra castigar, pero no capitaliza lo que es el combo. Con lo que es Apolox, se mantiene, igual logra hacer que caiga en el launcher, logra convertir en un combo, y aquí convierte. Igual trata Albert de salir un poco de la presión de Xiaoyu, pero bueno, se va a tener que hacer bastante para poder acomodarse a lo que hace Apolox. Tiene bastante vida, y hace la OP, lo bloquea, se mantiene con lo que son los dashes igual. Xiaoyu haciendo bastantes cambios de posición, es bastante favorable. Logra por lo que es mantener la distancia bastante. Y ahora ya tiene una ventaja de dos matches a favor. Y aquí, igual se mantiene Apolox haciendo muy buen uso de los pops. Recordemos que este es uno de los mejores personajes en cuanto a lo que es Tekken. Está bastante utilizada por varios tiers a nivel mundial. Ya que tiene bastantes prestaciones, digamos, y es bastante versátil. Logra convertir launcher acá. Se mantiene y logra convertir lo que es el combo de una manera bastante convincente. Pero se está llevándose la ventaja, conecta el butterfly, Joseph, pero no convierte, y Apolox se lleva lo que es la pelea.
ya tiene lo que es un match a favor de 1-0 a favor de Colos. La verdad es que muy bien lo que oyó. Se mantiene bastante ofensiva. Elige yo sé lo que es la parte del rematch. Y bueno, pues aquí van directo a la pelea, mismo stage, no cambio, que convierte una llave. Igual yo sé, siendo mucho al spacing, perfectamente logra capitalizar el punto de ahí el tren. Bueno, excelente ahí, Apolón logra esquivar de solo highs y ahí se mantiene lo que es de igual manera lo que es la ofensiva. Se mantiene también usando lo que son los mixes, pero aquí Apolón logra convertir el combo y parece que acá se termina lo que es el combate, logra hacerlo de manera bastante efectiva, logra convertir lo que es el combo. Ahora tenemos lo que es yo se convierte la llave de doble puño. Aquí exactamente logra Apolón separar lo que es la ofensiva de Yosu. Sin embargo, esto se mantiene un juego muy de tipo, muy de juego. Y bueno, pues aquí también Yosu pareciera la que se tiene en la delantera ahorita. Convierte sus siempre en punishes, pero recordemos que esos son bastante safe, ya que ella queda en bastante desventaja. Y bueno, y Apolón no capitaliza aquí en lo que es el castigo, sin embargo logra cometió lo que es el launcher directo a Raider, que conecta, y ahora bueno, se mantiene aquí lo que es el combo y logra pegar lo que es el Oki, que hace un excelente uso de lo que es el Oki. Apolox bueno, se mantiene ganando bastante convincente es Apolox. Aquí convierte Josie, lo que es bastante, y eso bueno, pues logra, ¿verdad? Realizar aquí bastantes conversiones, pero a lo mejor pareciera que tiene lo que es la ventaja directamente. Se mantiene de ventaja, pero bueno, recordemos que si hay un Rage es tan peligroso como cualquier otro personaje, ¿verdad? Pero especialmente porque es bastante rápida, convierte directamente en Rager. Y bueno, pues parece que tener un desenlace de match bastante tenso. Vamos a ver qué pasa. No castiga, bueno, ahí yo sí logra convertir en lo que es un punisher. Efectivamente, bueno, se va a basura. La pelea sigue estando a favor de Apolox. Y bueno, aquí vamos a ver qué hacen los dos. Yo sí no logra convertir bien lo que es el combo, pero se mantiene igual la cosa bastante ofensiva. Excelente castigo de parte de Albert. Y bueno, pues no capitaliza el combo ahí, al pegar esa rodilla en contra giro. Convierte Butterfly y bueno, aquí no falla lo que es esta la conversión, pero de igual manera se lleva lo que es el match. Tenemos una lead de 2-2, de cualquiera de los dos aquí puede ganar. Albert parece verse, tiene una facilidad para adaptarse muy bien a los juegos de las personas. Y parece que aquí le está dando bastante rate, excelente, Apolox convierte lo que es la oportunidad de Jan en un combo. Se mantiene ganando respetando distancia, logra escapar de lo que es el throw. Y ahora bueno, se mantiene igual, los dos respetamos mucho. Logra convertir lo que es el ataque de Seoyu. Y ahora pues bueno, ahí excelente, es un throw combo y conecta. Y convierte el launcher, esto podría terminar en el final de combate, parecer. Vamos a ver si logra matar o no. Y excelente, se la lleva Apolox, por parte de lo que es 2-0. Bueno, pues recordemos que estamos en modalidad money match, entonces por el combate ganado aproximadamente si cada uno se lleva 1,000 colones. Bueno, volvamos igual, no hay cambios de stage, tiene personajes con ninguno de los dos. Y bueno, pues aquí vamos a seguir a ver en qué termina. Por el momento Apolox está ganando bastante convincente. Viene haciendo un muy buen uso de lo que son los Hulks. Y bueno, que es el Butterfly, ¿verdad? No pareciera poder conectar correctamente, pero sin embargo lo logra bastante, ¿verdad? Ahora, bueno, falla. La verdad es que ambos personajes están sumamente comparados. Y ambos tienen un estilo bastante similar. Yoshi, tiene un estilo de Bulbus similar al de Bruce. Y se oyó, bueno, con sus movimientos rápidos. También se logra defender bastante bien de lo que son los ataques.
bueno, Thiago Lopes convierte lo que es el combo exitosamente. Y este, bueno, ahí se mantiene el equipo. Acueducto definitivamente ha mostrado tener un dominio bastante amplio de juego en estos, en este año, ¿verdad? Este, que recientemente cumplió técnico. Y bueno, pues este, se está viendo, ¿verdad? La diferencia. Y cuesta un poco convertir ese golpe de ellos que tenga el modo correcto. Se mantiene lo que es el match bastante cerrado entre los dos. Igual este, haciendo uso de lo que son Pose, este Ray Jack pega efectivamente. Va a dejar este a Albert bastante herido, este, bueno, queda hoy, sin embargo, y excelente, ahí logra castigar, ¿verdad? Con lo que son este jabs, bastante rápido, y ahora, bueno, pues este, se mantiene igual este a Colosio, lo que es este la ofensa, Josh igual haciendo un uso de space también, ahí hace un cancel, ¿verdad? De lo que es la rodilla, pero sin embargo este no conecta. Ambos se respetan mucho, pero es muy buen uso de ese sweep, de ese oyu, que es bastante cómodo. Y bueno, pareciera que ahorita se mantienen los dos, como les digo, bastante similares en sus skills. Sin embargo, Apolox tiene la ventaja ligera. Hoy logra convertir ese quarterplay, pero gana, se lleva la que es la pelea. Se mantiene igual a Oyu, ¿verdad? Este la convierte yo a 6.6 de 10 frames. Ambos respetándose bastante, pero de igual manera mantiene su distancia, convierte el Power Crush. Igual yo sí le devuelve, convierte también un Power Crush propio. Interrumpe con Jab y Follow Up y convierte lo que es el Launcher. Exitosamente, y bueno, ya pues se lleva lo que es el match, efectivamente, 3-0. Y bueno, pues como digo, Apolox ganando de manera muy muy convincente en el match. Un saludo a todos los amigos que están siguiendo ahorita. Y bueno, pues muy contento de que estén viendo lo que es estos matches. En el hecho ficha, primera edición. Como les digo, un torneo bastante exitoso por el momento. Un poco muy limitado, pero con una presencia bastante grande, tanto de Tekken como de lo que es Street Fighter, también Guilty Gear. Tenemos incluso exhibiciones de juegos clásicos, como bien saben, hace poco salió la edición de 30 aniversario de Street Fighter, que también se está armando matches, y ahora pues bueno, pues, tenemos un cambio de personaje aquí, porque es Albert, va a entrar a su conocido King. Pareciera que ya va a empezar a tomar las cosas un poco más serio, y bueno, vamos a ver qué pasa, ya que ha demostrado tenía bastante ofensiva, y vamos a ver qué pasa, pues, vamos a hacer aquí la pequeña corrección de los dos scores. Bueno, pues vamos a ver, aquí logra convertir bastante exitoso lo que es el combo. El King de Albert es bastante incómodo, ya que realiza constantes cambios y convierte Capital Punishment. Y bueno, falla, parece que lo que es el follow-up del combo, logra escaparse de nuevo lo que es este follow-up. Y bueno, falla también en convertir lo que es el crushing throw King, y conecta en lo que es Skull. Y bueno, pues está bastante logra esperarlo ahí, y excelente, conecta la patada Kickbox medio, bastante, uno de los mejores golpes de Soyu, convierte de nuevo el sweep. Me parece ser que Albert se ha visto bastante, bastante afectado por ese sweep de Soyu. Y bueno, pues le está dando bastantes resultados a Pong, que es utilizar este sweep. Es uno de los mejores movimientos de Soyu, es muy rápido y convierte un combo bastante, bastante dañino. Aquí el King se mantiene lo que era ofensivo, todavía no ha hecho uso de lo que son sus llaves, y bueno, excelente. Acabo demostrando bastante maestría en lo que es el uso de King, y bueno, pues él se ha mantenido también en lo que es la ofensiva, y personalmente me consta que él ha dedicado mucho de su tiempo a mejorar lo que es el juego de su personaje, y pues parece que le está dando bastante réditos ahora. Pues ciertamente me gustaría ver un match entre Apo y Bimbo, personalmente, quien es uno de los mejores jugadores del país. José de Cartago, él también interesa a Oyu, y habría que ver qué tal sería ese match. Interesante por el momento.
convierte a Hobbes en una llave de running. Pero sin embargo, a punto de tiene la delantera aquí en lo que es el combate. Convierte el combo. Tiene que realizar bastante daño. Y bueno, pues aquí, excelente, logra conectar lo que es el golpe, igual está respetando bastante lo que es el space. Un buen uso de pokes, sin embargo, aquí King convierte. Convierte Rage Rush, realiza llave, se mantiene bastante cerrado. Y por poco este grafo llevar este lo que es el match. Aquí muy buen uso de Rage Rush por parte de lo que es este King. Ahora se mantiene aquí. El King de Alves parece que ya se ha mantenido la ofensiva. Apolo tiene que dejarse meditar por estos golpes y llaves. Pero bueno, se recupera bastante exitoso y pues parece que le funciona a Alves su juego. Y bueno, pues el match queda 3-1. Alves sigue teniendo una delantera bastante bastante perceptible en lo que es los matches. Sin embargo, como les estaba mencionando anteriormente, Albers es un especialista de King, entonces eso complica un poco las cosas. Él tiene mejor dominio de este personaje, mejor dominio de mix-ups, de llaves, de cadenas especialmente. Se le dan bastante bien a Albers, entonces tiene que jugar bastante bien. Y bueno, jugar también con cuidado, haciendo un buen uso de lo que son los pro escapes. Ambos igual, se mantiene y Apolo logra convertir en lo que es launcher. Y bueno, pues ahí bastante, logra hacer uso de Loki, convierte de nuevo Skrull y de excelente manera, aquí logra convertir y se lleva lo que es el match. Haciendo uso de nuevo lo que es los stances perdidos de Soyu, que pues la hacen bastante peligrosa de espalda, y convierte efectivamente lo que es el combo. King no se deja amedrentar y se mantiene, logra hacer el nuevo uso de sus llaves de wall running 1 más 2 que hace bastante daño, pero aquí de nuevo hace buen uso del sweep y convierte un combo de bastante daño esa llave, pero esta la escapa. Y bueno, King convierte un counter pero no lo aprovecha. Siguen teniendo una diferencia bastante parecida y se la lleva lo que es al juego de nuevo. Y bueno, ya está un match de llevarse de su cuarta pelea. Logra de nuevo convertir lo que es el quiz, le ha presionado bastante bien, con un muy buen World Carry. Igual se mantiene bastante la ofensiva y bueno, pues de nuevo ha mostrado bastante dominio de lo que es Xiaoyu. Ahí por poco convierte lo que es el follow-up combo con Standing 3. Logra escaparse de lo que es el agarro. Pero logra comer Capital Punch y esto va a cerrar bastante lo que es las cosas. Queda con bastante poca vida y bueno, pues se lleva lo que es el match. Bastante emocionantes y bueno, están estos matches de Tekken el día de hoy, señor. Se ha visto bastante nivel en este juego. Particularmente, ciertamente todos han mejorado mucho y eso me alegra bastante. Continúa el match, convierte de nuevo, se volvió lo que es el y convierte el combo completo sin importar la poca distancia que hay entre lo que son el combo. Sin embargo, King aquí contesta con la base de counter hit, escapa y se escapa también Apolo de lo que es la llave. Ahora abren un poco lo que es el spacing, el hop kick no conecta como debe ser. Ahí se mantiene igual a todo lo que es la ofensiva. Y bueno, con una poca vida, bueno, un match bastante cerrado, señores. Apuesta cerca de conseguir lo que es la victoria, ¿verdad? Como digo, necesita dos matches para ganar, pues. Sin embargo, no va a ser tan fácil, lo sé porque, como les digo, personalmente también va a contra alguien que sabe lo que es capaz. Tiene muy buena adaptación, entonces esto definitivamente juega a favor de él. Igual pareciera que aquí de una manera bastante convincente se lleva lo que es el segundo match. Se lleva lo que es el match Alberts. Bueno, pues el match está bastante cerrado, 3-2, sigue estando. Sí,
sigue estando a favor de Apolos, porque es ahorita el más. Y se mantiene los dos, respetando lo que es igual bastante. Entonces parece que van a necesitar un poco más para poder sacar ventaja de este match. Y bueno, ambos estudiándose bastante. Convierte King lo que es la llave, efectivamente. No es suficiente. El intento de punishment por parte de Apolos se ve ahí. Conecta de nuevo el switch. La que le ha resultado muy muy efectivo en contra de algo especial. Aquí igual tiran golpes al aire, se mantienen midiéndose con excelente manera. Apolos logra esquivar una llave de manera muy muy convincente y logra convertir en un switch bastante efectivo. Igual de igual manera ambos se mantienen. Aquí convierte Alter una de estas cadenas que son bastante complicadas, si no sabe. Parece que no la continúa y decide mantener su paso, no sabemos si fue que se dedicó, perdón. De nuevo convierte su sweep, lo que es Apolo, haciendo muy buen uso de este golpe, ya que Alter parece no defenderse contra él. Y bueno, pues eso es algo lo que él tiene que tomar ventaja. Y se mantienen igual los dos con bastante spacing, Apolo logra esquivar el tercer golpe. Mucho cuidado hoy con lo que son los whips. Acá igual se mantienen los dos. Lo que es que hay de excelente manera con Terea. Bueno, pues se lo lleva Apolón bastante convincente este round. Se van a la segunda round. Y ambos se mantienen en lo que es golpe. Aquí convierte Albert en golpe en contra. Y lleva un combo bastante dañino. Cerca del 25% de la vida, este golpe es inbloqueable, este somersault. Acá también, pero pues pareciera que, como decimos nosotros, se enojó. Se van perfecto. Pero está bastante, bastante cerca de llevarse la pelea. Sin embargo, como les digo, este King no es de fiar, ¿verdad? Este King es bastante bueno. Lanza un poke en safe, a distancia. De nuevo convierte el sweep, pero falla en convertir lo que es el polvo. Convierte King su capital punishment, que lleva igual un combo bastante dañino. Sin embargo, no hace el polvo adecuado de llave. Y bueno, pues aquí se mantienen ambos en lo que son pokes. Y bueno, convierte en un razor al aire. No sabemos por qué lo hizo y pierde el combate. 2-2. Igual, el polvo mantiene la ventaja por 3. Y se mantienen ambos, un match bastante bueno que están practicando. Se mantiene igual los dos con su presión, ¿verdad? Efectiva de Saoyu, resulta bastante efectivo, tiene rinconado King. Y bueno, pues aquí es Keyboard Steel gracias al Capital Punishment de King. Ya tiene una diferencia de vida perceptible, sin embargo, no puedo fiarnos, se mantiene aquí. Utiliza de nuevo una de sus cadenas y no la continúa. Usa de nuevo un sweep aquí y pareciera que eso es todo, señores. Efectivamente se la lleva Apolo con un resultado de 4 peleas ya a su favor. 4-2 estamos ahorita. Apolo está a una pelea de llevarse lo que es la secuencia de machos. Bueno, ambos jugadores están haciendo un trabajo bastante convincente. Nos vamos, esto sería set point para Apolox y Gano. Sin embargo, no es confiar, excelente uso del sidestep acá y convierte efectivamente combo con bastante daño, usa buen Oki también. Convierte de nuevo lo que es el agarre a distancia y uno usa en secuencia de strings. Que por no bloquea, logra llevarse más efectivamente. Ahora es igual Apolo no convierte porque es un forward de la patada. Convierte King, sin embargo, golpe un center hit, pero ya con el agarre lo decide llevar al muro y no convierte el forward en ball. Igual se mantiene Apolo haciendo uso de pops para tratar de intimidar a King. Falla, ¿verdad? En el follow-up del combo. Albert, Diabolos ya con la maniobra en contra, logra hacerle un counter, pero que es la patada, efectivamente, y está ya con dos marchas de ventaja.
bueno, logra llevarse lo que es el coaching throw, escapa muy bien lo que es este inicio de cadena, convierte lo que es el combo de Magic Core excelente por parte de Apolos. Igual ambos con buen spacing, como le digo, Apolos ha mostrado tener bastante mejoría. Y aquí King logra convertir otra llave de manera excelente, logra eliminar, hace un brain slam en el suelo y esto parece que sería todo, ¿verdad? Se logra en este caso subir a tres peleas. Se mantienen 4-3 por el momento. Y vamos a ver, estamos a la espera de que los dos decidan qué hacer. Se van al rematch. Round 1. Dicen de nuevo lo que es este combate, no varían en nada lo que es en el stage, se mantiene jugando en el mismo stage. Igual Apolox empieza haciendo uso de pokes, convierte de nuevo Capital Fusion. Este golpe de King es una excelente herramienta para cerrar espacios y distancia. Albert parece tener un muy buen uso de la misma. Se mantiene Apolox con uso de pokes y convierte el combo y escapa lo que es el crouching throw acá. Igual con uso de pokes rápidos para intimidar a lo que es Albert. Tal vez pensamos que Albert está defendiendo mucho de lo que es el Capital Poison, pero de nuevo lo logra conectar y bueno, este golpe, como ya lo han visto, es un launcher, lleva bastante daño, logra hacer un sweep también ese orgullo. Aquí lleva a pared y convierte de nuevo el follow-up con un uso de Oki también. Casi la mitad de la vida en ese combo, bastante bueno, bloquea. Hace uso de las patadas bajas que hacen knockdown. Igual logra escapar lo que es el agarre a distancia. Se mantienen ambos jugando muy similar. Y escapa lo que es el golpe. Excelente uso de la patada, muy buen hitbox y aquí convierte Apolox de manera bastante efectiva, se mantienen 1-1. Continúan ambos con uso de pokes, esquiva, King, sin embargo no convierte aquí, pero Apolox también hace follow up de lo que es este juego. De manera bastante convincente aquí logra hacer uso de lo que es el espalda de aquí, bueno, por poco se lleva lo que es la pelea y logra efectivamente llevarse lo que es el match. 2-1, este round es set point para Apolox y ambos con mucha cautela se convierte, sin embargo se lleva lo que es la llave el King. Igual ambos con bastante cautela convierten aquí lo que es sin embargo usa de nuevo el sweep, que también ha resultado en este set a Apolox y logra hacer bastante daño. Bloquea, ¿verdad? Aquí usa de nuevo, sin embargo no hace el follow-up a tiempo y no logra competir en combo. Usa de nuevo el sweep y le funciona. Bueno, pues vamos bastante cerca de lo que es Apolox usa y se lo lleva, ¿verdad? Creo que fue una decisión un poco precipitada. En utilizar ese Rage Art, no sabemos si eso es lo que quería, pero en estos casos es mejor usar el Rage Strike. Es más seguro y hay más probabilidades de que uno quede safe si lo convierte. En el caso de Sergio especialmente. Mantienen distancia ambos, con el Hop Kick logra evadir el Capital Punishing a distancia, es tan peligroso. Muy buen uso de lo que son Pops, se mantiene lo que es compresión. Tiene King lo que es la delantera en este momento, falla lo que es y bueno, parece que esto sería todo. Empata Albert 4-4 y esta pelea sería la última. Esto definiría lo que es el set, para ver cuándo los dos se lleva lo que es la pelea. Ambos repiten lo que son match, entonces vamos a ver en qué termina, cuál es el desenlace, ¿verdad? De nuevo, gracias por
vernos, pues nos estamos viendo. Esta es una pequeña muestra del Fire Games Community de Costa Rica y es muy específicamente de lo que es la escena de Tekken a nivel nacional acá en Costa Rica. Logra llevar este King a lo que es el golpe y convierte lo que es un agarre en el suelo. Se mantiene King con ventaja de vida bastante grande. Mantiene la Xiao Yu bloqueando mucho. Haciendo uso de Fox, ambos parecen ya conocerse, ¿verdad? El paso de los Cross Throws, ahí escapa lo que es el Ground Control y convierte King lo que es Round two. La llave, efectivamente logra pegar. Ahora se mantiene lo que es se mantiene el King, ¿verdad? Lo que es una ofensiva, conecta lo que es el robazo al pueblo. Se mantiene con uso de jabs bastante rápido, convierte a todo lo que es el combo acá, está bastante útil y ambos igual nos ayuda haciendo uso de golpes rápidos. Vemos que está la ventaja que tiene ella ante King, que puede hacer esa presión. Aquí intenta hacer un Wilfonis que parece que conecta y creemos que mata también, o lo deja con el mínimo de vida. Y aquí de excelente manera se logra castigar el Fight. Acá vamos a ver, ambos se mantienen igual, Amber conecta lo que es combo, conecta lo que es codazo también. Y no logra convertir a Poloxo que es el combo efectivamente. Se mantienen ambos lo que es uso de Fox. Recordemos que esta pelea define ya lo que es combate. El set, ¿verdad? Específicamente el Money Match que tienen entre ambos. Tiene a Poloxa la defensiva, mientras que King mantiene distancia y hace una buena mezcla entre lo que es ofensiva y distancia. Muy buen uso de Fox por parte de Poloxa. Se mantiene de espaldas, cambia rápidamente y de nuevo logra bloquear lo que es la patada. Aquí logra convertir switch y se lleva lo que es el round. Está en un round de ganar llevarse lo que es el set. Bastante cerrado es el set por el momento. Convierte de nuevo sweep acá y logra convertir combo que parece que lleva a pared. Sin embargo, convierte, hace muy buen uso de Loki a distancia. Igual hace uso de Pulse por el momento. Entre ambos, aquí convierte, Pulse tiene una distancia bastante grande. Sin embargo, aquí está Rage ahorita. Usa Rage Rep y usa también agarre y convierte bastante daño. Es casi, podemos cortar la tensión acá. Falla lo que es el golpe de Apolox. Está un golpe de llevarse que es el match. Ambos con aquí se lo lleva y bueno, Apolox se lleva lo que es lo que es el set. 5-4, un match bastante cerrado. Y bueno, Apolox lo convierte exitosamente. Ambos jugadores haciendo uso de Fox. Ahí un saludo para la cámara. Ambos jugadores haciendo un uso bastante bueno lo que son los Fox. King con muy buen spacing. Apolox, digamos, también con un uso muy ventajoso de switch. Y bueno, pues hasta eso sería todo. Tenemos otro Hori Match en Tekken 7. No sé qué sigue a continuación, pero. Sería entre Caso Masters, entre Corsair y mi persona, AJ356, o Nemesis Max, como decimos nosotros por acá, ya que ambos somos, tenemos el mismo nombre, entonces, ahí los que están viendo el combate. Y bueno, pues bastante bueno. Me retiro, señores, gracias por seguir acá viéndonos y bueno, pues acá los dejo, mantengas al tanto que viene el siguiente set de Nemesis Max. Gracias.